Oye, Iván, ya que estamos en eso, digo, si no sabes la historia, pues no la tienes que contar, ¿verdad? ¿Supiste tú algo de la muerte? No, a nosotros nos contaron que iban tres Suburbans, que iban unos atrás y otros adelante, y en la del medio iba serio. Pues lo iban custodiando a él. Y pues iban las tres Suburbans. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al búnker de Charlie Ábrego, porque en esta ocasión tenemos un programón de los grandes, grandes, pero grandes perrones. Vamos a platicar una historia bien interesante. No se mueva ni un segundito de aquí, porque la historia les va a encantar. Se van a informar muy, muy bien de una historia, pues que siempre ha quedado ahí en el limbo como media, pues como media perdida, y que de repente no sabemos qué es lo que pasa con los cantantes, con los artistas. Ahorita se los voy a presentar. Tengan un poquito de paciencia. Primero, gracias a la gente que ya se suscribió a mi canal y que le picó a la campanita. Recuerden que todos los domingos a las 7 de la tarde salimos con programa. Gracias por correr la voz. Muchísimas gracias. A la gente que me quiera seguir en Facebook, estoy como el búnker de Charlie Ábrego. Es mi única página oficial. Ahí dale seguir y ahí leo tus comentarios. A toda la gente, pues en TikTok ya también estoy subiendo historias cortitas, pero no por menos importantes. En TikTok estoy como Charlie Ábrego. Y mi música está en plataformas digitales. Ahí también me puedes seguir. Ahora sí, vámonos de voladita porque tenemos una historia bien importante que contar. Mi Alfredo el Macas, ¿cómo Mare, están? Charlie, gracias por el espacio, estamos bien. Ya tengo un chorro que no te miraba, gracias por el Oye, espacio. gusto Un verte. gusto Digo, mirarlo, hay que Mare. aclarar que dentro de nosotros dos nos decimos Bares, pero tú eres conocido como el Macas El Maca, sí. de hace muchísimo De tiempo. hace unos 25 años por ahí. Oye, Vare, vamos a entrarle rápido y directo a la materia, pero a la materia buena. Vamos a entrarle. ¿Eh? Pues La cómo verdad, no. siempre por delante, no importa, No Vare, que me importa, no, pase lo que pase, siempre al último sale la verdad. Oye, Vare, ¿tú cuándo te incorporaste a Capaz de la Sierra? Me incorporé en el 2006, ya casi como este mes, noviembre por ahí. Noviembre del Ya 2006. andaba capaz jalando, ya andaban en la Sí, fama. era los número uno del pasito duranguense, güey. Sí. Sí, Capaz de la Sierra ya tenía muchos éxitos, ya era, pues como, ya eran los número uno Sí. de taquillas, de discos y de todo, ¿Y cómo le entraste? Porque era un grupo ya consolidado. ¿Y cómo te incorporaste tú ahí, pare? Fue mucha suerte, ¿no? Sí, mucha suerte porque yo no tenía celular. Yo no tenía celular, entonces le hablaban a un hermano mío que no, ni se dedicaba ni a la música en ese entonces él. Sí. Y me andaban buscando, que te andan buscando los de Capaz, que te andan buscando los de Capaz. Entonces yo dije, te estás cotorreando de mí, ¿no? Sí. Te la estás curando, ya hasta me enojaba con mi hermano. Sí. Y Luis Virales, mi Sí. parecito, mi vare. Ah, sí, el Luis parecido. Virales Saludo fue el para que me Luisito invitó a mi vare, fue también. el que me jaló para allá. Luisito tocaba la tuba y la Teclado chacha. estuvo ahí, chacha la ¿Verdad? misma la vez. Y él fue el que te Él fue el jaló. que me jaló para allá, fue el que me invitó, vente, vamos, chale. Y entraste prácticamente hacerle segunda a San Sergio, en paz Pues descanse. casi me metieron ahí a echarle segundas y me echaba tres canciones Ah, diario. cantabas tres canciones, De Vare. tres a cuatro canciones me Oye, Vare, dejaban chance de pero cantarlas. yo siento que fuiste como que así como escondidito, ¿no, Vare? Porque nadie se acuerda casi de ti cuando tuviste en Capaz, Cuando estuve porque en después en Capaz. AK7 ya, ahorita platicamos, esa es otra historia. Ahí sí brillaste como el sol, Ahí sí, no, Vare. vale. Ahí sí Brillé brillaste. tanto que me requemé, vale, ¿va? Oye, entonces ahí en Capaz tu historia es un poquito como oculta, ¿no, Vare? Pues sí, pues no tuve participaciones ahí en Capaz de la Sierra, nunca tuve participaciones más que en uno que otro programa de televisión y los eventos en vivo, eso sí. Sí, siempre Sí, fuiste. siempre O sea, fui. eras parte del grupo, pero siempre así como que, Sí, siempre como que hasta ahí, hasta ¿no? aquí, no hasta acá. Sí. Así. ¿Quién es el que manejaba todos los hilos ahí en Capaz, Vare? Pues Sergio Gómez era el líder y cantante, obviamente, de Capaz, pero
El que probaba ahí a las personas que entraban ahí, pues Rafael Solís. ¿No? Rafael Solís, que tocaba el teclado también. Un saludo para Rafa. Buena gente, Rafita, ¿verdad? Sí, muy a toda. Muy buena gente de Chicago. Entonces tú entraste, ¿vale? Estando allá de mojarra, como decimos nosotros, andabas de mojarra no, en Chicago. Sí, no, me vine. Me vine a Zacatecas porque estábamos Luis Vidales en un grupo, él y yo, que se llamaba el grupo Trinity. Tocamos estilo así, duranguense, así. Y vale, primero eran gruperos y cuando yo me fui para allá, hicimos así como, ya estaba el estilo duranguense y pues yo me casqué bien, pues eran todas las canciones de cajoncito de aquí, pues. Sí. Llegué y volada, hicimos un set de 5 horas. Sí, de volada, para sí, porque... Sí, vale, pues que ya estaban ahí. Y de ahí, pues obviamente se llevan a Luis Vidales, pero yo ya, capaz de la sierra, pero ya los conocía yo, a Luis Vidales, y a los 3 años que tenía Luis, 3, 4 en Capaz, yo me regresé aquí para Zacatecas. Y fue cuando ya me empezaron a hablar, a buscar acá, ¿no? Allá. Sí. ¿Eh? Para entrarle. Para entrarle a los ¿Cuántos años te tocó andar ahí con Capaz? No duré tanto, duré como 6 meses nomás, ¿vale? ¿Nomás, Dari? Poquito tiempo, sí. ¿Se acabó la historia de Capaz ahí? Sí, pues fue cuando tuvieron la dificultad y tronaron. Se separaron los socios y ahí nos vemos. Entonces yo... Entonces te tocó, pero sí te tocó los últimos... Sí, me tocó, sí. Unos eventazos de muchísima gente, ¿vale? Sí. No, sí, los lugares como pues, el Deportivo Oceanía, donde se presentaban grandes personalidades y pues, Estadio Azteca, así con Capaz me tocó y todo eso. Entonces, a ver, todo eso, grandes bailazos. ¿Y tú crees que Capaz ha sido el grupo más importante que ha tenido la onda duranguense? Pues, fíjate que, pues, obviamente ahí está Montes, Patrulla, Horóscopos. Sí. Y... Por no mencionar a... Perdón, no me acuerdo mucho de todos, pues. Sí, que casi todos, casi que hasta casi, los temerarios se hacían duranguense también, ¿verdad? Casi se andaban haciendo... ¿no? Sí. Pero sí, capaz la verdad, arrebasó. Arrebasó Montes. Atardecer, Lamento Show, Los Primos, M, todos. Sí. Sí, pues arrebasó a Montes, a Horóscopos, a Patrulla, a muchos... O sea, sí, era el grupo más exitoso. Más taquillero en ese tiempo, la verdad. Sí, ¿y cuáles eran tus pretensiones, Mari, ahí de entrarle al Capaz? Tú sabías que Sergio era la voz principal y que ahí no había que hacer... Digo, tú siendo un gran cantante de toda la vida y de banda y lo que te pongan, Mari. Gracias, Mari. Y pues ¿qué intención había de entrar ahí, Mari? Pues Luis Vidales me invitó porque la otra persona, Beto Durán, sí, no podría pasar para México. Ah. Entonces fue el modo que me invitaron para echarle segunda a Sergio. Entonces yo entré como tal, echarle segunda. ¿A echarle segunda? Pues de un día para otro me prendí las canciones y las segundas, ¿vale? Sí. Por si mi Luis Vidales me regaló unos discos, unos CDs de Capaz. Sí. Mira, ¿vale? Hicimos una lista, era esta, como unas 25 rolas. Sí. Estas, apréndetelas y segundas, y nomás segunditas, ¿vale? Porque Sergio las canta todas. Sí. Nomás la que me dejaban cantar siempre era Mi Gusto Es, Anillo Grabado, El Hijo Desobediente y así. Nomás, sí. Nomás. Pero tu voz y la de Sergio son muy diferentes. Yo me imagino que cuando cantabas tú, se abría el vozarrón, ¿no? Pues sí, porque vale. Sergio, en paz descanse, tenía una vocecita así como... Más así. Más chiquilla, ¿no? Más suavecita, así más. Sí. Entonces, yo hay veces que no podía echarle segundas porque nos atrasa. Un atravesadero y vamos cojando carritas así. Sí, porque aparte no ensayaron, ¿vale? O sí ensayaron para... Oye, vamos a ensayar, mira, esas son las... Yo hago así la primera y trata de adaptarte. No, nunca ensayaron. O sea, llegaste a la gira y para arriba del escenario. Sí, oye, ¿vale? Sin presentártelos. ¿O sí? No, sin presentármelos. Yo nomás conocí a Luis Vidales y al Carmelo, nomás. ¿En serio? Sí, nomás. O sea, sí, más de que yo... Pero no te preguntes, mira, Sergio, digo, tú los ubicabas, pero... Ellos no. No, inclusive cuando el primer evento que yo tuve con Capaz de la Sierra, llegó Sergio y ya me había uniformado con su traje de él. Su traje, sus botas, sus cintos, una tejana que me prestó Oscarín. Pero ya estaba yo, ya... Órale. Ya llegó y este güero, ¿qué? Sí. Así me vio así nada más y se fue. Pero no te saludó así, ¿no? Bienvenido, nada, ¿cómo te llamas? No, nada. No hubo bienvenida, no hubo nada, una cosa extraña, bien rara. Sí, bien raro, o sea que, pues, eran los meros, yo imagino que de Peris, ¿qué onda? Y le vamos a echarle así ganas y, o no sé, hacemos esto, lo otro, aquello. Sí. El Lizzie me había dicho más o menos, y, sí. Vale, empezamos siempre con la vecinita. Sí. Y la vecinita empieza, y en el brinco, pues, obviamente yo, mi primer día, y yo no los había visto ni
Antes no estaba el internet como ahorita, pues. Sí, 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 sí. Estaba más difícil. Eso fue en el 2008, güey. No, 2006. 2006, perdón, 2006. Para pasar a 2007. Ey, exacto, ya. Exacto, 2006 de noviembre. Exactamente, sí, no, ya casi como este mes. Uh-huh. Entonces yo no platicamos, ni nos saludábamos, ni nada, pues, pero yo andaba como en otro rollo, porque dicen, pues, ¿qué sigue de aquí? Sí. ¿O qué voy a hacer? Entonces me dieron un micrófono, vale. Un micrófono profesional, obviamente, pues, de los... Híjole, ¿nunca los habías visto, vale, esos? No, vale, ni en la tele. ¿Nunca los habías visto esos micrófonos? Que dijiste, no, ay, no. ¿Eh? Más ya ves los micrófonos de... No, pues livianitos. ¿Eh? No, esos pesaban como el, 2 kilos, el, ¿vale? El Shure 58 es el que... El Shure. Pesadote, ¿vale? Nos daban, ¿vale? Con lo nervioso que yo andaba haciendo, muy nervioso, ¿vale? Que nos daban unos póster y unas playeras para aventar al público. Sí. Pero ya traía yo el micrófono aquí clavado, unas bolsotas que traía. Antes no te... ¡Se me cayó! ¡Lo tumbé, ¿vale? ¡Se me cayó! Sí. Entonces a la hora de cantar, ¡pum! ¡Pum! Pero pues esos tienen pastillas de... Sí. Les quitan. Me lo dio ahí, que le estuve diciendo ahí el vigilante, ya es que se ponen así y no pelan a nadie. Acá, quitaban ahí atrás. No me hablan nadie. Pues con el ruidazo y la presentación y... Sí. Micrófono, cabrón. A la hora de levantar los pósteres y los players, se fue. Y entonces de ahí me dijo Sergio, ¿qué? Así me dijo, cántale con güey. Así. Así te lo digo. Cántale con güey. Toma, cálatelo, güey. Cálatelo, ya. Del 10 lo bajaron hasta el 2. Sí, bueno, sí. Sí, 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 sí. Ya le decía a Don Puebla, súbele el micrófono a este cabrón. Ya ando, sube y yo sí empiezo. Ahora sí, retírate nomás. Ándele. Pero yo cantaba pues, anillo grabado por Sir en mi para mí. O sea, fuerte. Sí. El sí, muchacho alegre en si bemol, lo siento en re. Sí. Entonces yo tenía, ¿cómo te diré? O sea, yo tenía ya mis tonos en mis canciones. Mira. Sí. Entonces sí era... Sí, que cantabas tonos más agudos que Sergio. Sí, mucho más agudos. Sí, pues es que Sergio, bueno, tú sabes, Sergio cantaba... Todo empezó a ir mal, desde que confundiste... Así el pasito. Sí. Y yo como que no me hallo. Sí. Así cantar al pasito. No sí, tú le abres. Sí. Sí, pues acostumbrado a cantar en la banda, ¿vale? Sí, pues ya ves que en las bandas... En las bandas aquí en Zacatecas, en las ferias, pues ahí le echas a la banda sin micrófono y sin nada. No, es que, ¿sabes qué, Vare? ¿Estabas bien acostumbrado a eso, Vare? Así me quedé impuesto a todo eso, Vare. Por eso a la hora de la llegada, yo cuando mi llegada ahí a Capaz de la Sierra, pues era así como que, perdón, Vare, era como que llega y échale. Sí. O sea, yo tenía esa idea... Sí. De, más bien, como acabamos de decir, no conocía los micrófonos, no conocía la calidad. Sí. De esos micrófonos que dices, hola, ¿qué tal? Buenísima noche. Sí. Y yo pensaba que tenía que llegar y, ¡épale! Sí. Tranquilo. Pero ahí vas agarrando la onda. ¿Sabes? Sí, claro. Ahorita lo comprendo bien, güey. Hasta ese tiempo lo comprendí, güey. Exacto. Entonces ahí le entraste y insisto la pregunta... ¿Tú sí pensaste que te ibas a acomodar bien con Capaz y que ibas a hacer imagen? Porque, sí. Pues obviamente la imagen era Sergio y ahí nadie lo podía... Sí, nadie lo... Y aparte era el que, como decimos, era el que pateaba la perra, pues era el... Sí. El que hacía y deshacía. Era el líder de ahí, entonces, él era así como... Pues él era el todo de ahí. Porque era la imagen, era la voz, era el dueño de Capaz, o sea que era todo, pues sí. Sí. Y yo en su momento sí... Obviamente, ¿no? No es lo mismo cantar aquí en quinceañeras, en boditas, o en un teatro del pueblo que nomás te van a ver 30 gentes, a que veas 53,000 gentes bien, sí, o más. Sí. Entonces son cosas que uno dice, ¡ah, híjole, aquí jure! Sí. Pero pues yo sí tenía también, obviamente, quieres crecer como músico, como cantante, como en tu grupo, que te conozcan, que ven lo que andas haciendo, lo que estás haciendo, o lo que estás tratando de lograr hacer. Sí. Para la vida de uno, para... Sí, pues tú, que, para tú querías hijos, para hacerte... Para... Uno, para que tus padres sientan orgullosos de ti, de lo que... Claro, es, pero tú querías hacerte famosote como ellos. O sea, era la idea también, ¿vale? Sí, obviamente, pues andaba ahí en el... Sí. La bola y a veces había un silloncito como ese. Y nos ponían para tomar las fotos. Ah, sí, ya en el descanso, ¿vale? En el descanso. Sí. Y yo sentía como que Sergio se enojaba porque... Porque las moras decían, contigo por aquí, siéntate.
Y era contigo. Y yo hasta mero atrás estaba atrás, ¿vale? ¿Qué así ni te moví? Contigo, eras el soldadito. Era el soldadito, ¿vale? ¿Qué le decías? No, no me deja el patrón. No me deja el patrón. No, decía, vente, cae. Ya se sentaba ahí. Mm. Ya me sentaba yo y las morras aquí. Ya, las fotos y la foto. O abrazaba. O me pedían muchas fotos, pues. Pues una foto. Y sí, cómo no. Pero estaba más joven. Estaba morrillo. Estaba... Sí. La neta, yo siempre... No he presumido, ni nunca he presumido que soy muy... Un cantante mejor que nadie, no. Pero yo creo que mi rango de voz es diferente a la que él tenía. Y por cierto, sí, cuando yo cantaba las tres canciones, pues le gustaba la raza. Sí, claro. Entonces, pero fácil. Pero fácil. Pues, cuando cantaba Anillo Grabado, un día me iba a quemar, güey. No, échale. Estaba cantando y había unas flemas que ya me habían dicho. Listo, ah, sí, con, sí, listo, sí, con esas llamas. Sí. Salen las pinches flamas. Y ya se me olvidó. Sí. Pues ya me tocaba cantar el Anillo Grabado. Terry, yo empezaba. Toma este anillo que lleva mi nombre engramado. Tómalo. ¿Cuándo dije? Así. Tómalo y póntelo. Tómalo y póntelo. Ya sale. Ay. No, sí, digo. Ay. Sí, pues. Pero yo no me acordaba, ¿vale? Ya me habían dicho. Ay, dos flamas que suben, ponte muy listo. Sí, no, pues este fue. Es que ponen bien el frente. Sí, querías aprovechar esos tres minutos de fama, ¿vale? Sí, medio minuto. Yo... Oye, ¿vale? Platícale a la gente, cuando uno entra a un grupo así como en tu caso, ya tú ya llevabas la parte del sueldo arreglada, tú ya sabías lo que ibas a ganar. No, sinceramente no, ¿vale? ¿Tú no sabías lo que...? No, yo lo que... Yo se me hacía novedoso, ¿vale? Yo decía, qué padre. Y desgraciadamente estamos mal todos los músicos que... Que nos vamos a una agrupación y decimos, ando en esta banda, lo que me paguen. Sí. No, pero tú tenías familia, tú tenés, y tenés mujer, y tenés chamaco. Mujer, familia, chamacos y todo. Y había que mantenerlo. ¿Había qué? Sí. Tener. Sí. Pero yo no lo hacía tanto de tóxico, porque aquí en Zacatecas, donde yo soy, aquí en Guadalupe, Zacatecas, pues mi esposa y yo lo hacíamos con 1,500 a la semana. ¿Con cualquier cosa? Con cualquier cosa. Sí, vale. Sí, ibas al tianguis y una bolsita así. Que sí. Te gastas 600 varos y ya. Pero eso era antes, pero ahorita ya no lo haces ni con nada. No, ni con mí. Con mí no compras nada, vale. De verdad, digo. Entonces, y me pagaron 5,000 pesotes. ¿Por fin de semana? Por fin de semana. ¿Por el fin de semana? Por el fin de semana. En 1996, ¿vale? No. En 2006, perdón. En 2006. En noviembre del 2006, 5,000 pesos, que era una buena cantidad, ¿vale? Pues sí, pero de ahí... O sea, ¿Hace qué? Hace 15 años, 14. Hace 14 años, 16 años, güey. 15 años ya, güey. Era... Cuando tú recibiste 5,000 pesos, ¿quién te los pagó? Rafita. Rafita, el del teclado, que era el director, sí, más o menos. Me dijo, Rafita, tenga, y si compran unas botas, un cinto y un sombrero. ¿Y? Lo que costó los 5,000 varos, hasta faltaba para las botas, güey. Y ellos te proporcionaron el pantalón y el saco y la camisa. El saco, sí, no, sí. Todavía tengo ahí los tres trajecitos todavía. Sí. Sí, pero pues yo decía, no, pues, ¿qué me va a sobrar? Mm. En aquel tiempo el autobús de Zacatecas, el DF del DF de Zacatecas. ¿Cuánto costaba? 530 varos. ¿530 de ida y 530? Más el taxi de ahí, que no conocía yo ni el metro ni nada. Sí. 70 pesos. Sí. Casi 100 a veces que se pasa ya, es que en el DF. Sí. Te van, vuelta y vuelta. Sí, no. Oye, entonces, como que tú te esperabas más dinero. Pues sí, vale. ¿Tú esperabas más dinero? Te digo, los primeros chambas no, pero ya después sí, yo decía, pues es que hace falta más. Sí. Porque obviamente no eran un grupo que cobrara 30,000 pesos. Ganaban mucho dinero, ¿verdad? Ganaban muchísimo dinero. Sí. O sea, mínimo algo razonable. Pues no, no te voy a pagar lo que estos les pago, que eran 25,000 pesos a cada uno. Te voy a dar 7,000, 8,000. O sea, nomás yo quería salir libre con sus 5 baros. Hey. Así, ¿vale? Te lo digo. Sí, para traer 5 para la casa, digamos. Y sí, 5 para la casa y lo que se ocupe y lo que se alcance a ahorrar. Sí, así. Sí, esa era la idea. Y tuya. Tener libre, por decirlo, de los autobuses, de los camiones, de ida y vuelta. Sí, y de lo, ahí va a ser bien. Ahí va a ser bien. Sí, entonces, ¿vale? A los demás músicos los pagaban 25 mil por semana. Sí, por ahí sí. Por ahí sí. Por ahí sí. Estaba ya. Les pagaban chido. Sí. ¿Y tú no alcanzaste así? No, yo no alcancé nunca. ¿Pero por qué? Bueno, porque les demostraste que sabías cantar y que tenías mucho potencial y que... Y todo, ¿cuál era el problema? ¿Tú? Rafita te quería mucho. Rafita, sí. ¿Y el otro muchacho era el tote, el de la tambora? El gordo, Armando.
Y que también eran socios. O sea, eran socios, los tres, Sergio y Rafita y Armando. Esos eran los. ¿Y de la batería, no, Mari? No, el Carmelito se hizo. El socio Carmelo, ya. Ya, casita. Ya, ya. Óyelo. Sí, ¿cómo no? Pero ahí, Mario, sí. O sea, obviamente, sí, que si aspiras a, no sé, a la mitad, yo decía. Porque te digo nuevamente, ahí donde yo soy de Zacatecas, es como. Pues no tenía tanto gasto. Hey. No estamos impuestos a gastar mucho. ¿Te pagaban la comida y el hotel? Sí, eso sí. Eso sí, sí los trataban bien, sí, en esa parte. Sí, en esa parte, sí, nos quedamos ahí en Reforma, un hotel chidote. Sí. Sí, la neta. Sí. Comidas desde veras, ¿no, Mario? Desde veras. ¿De aquí soy? No, es que hay todo. ¿Qué quieres? Todo. ¿Traían autobús? Sí, autobús. Prius. Canadiense, muy bonito. ¿Y traías ahí tu litera? Mi litera, sí, hombre. Sí, no, sí, bien a gusto. Pasando el tiempo, fuiste agarrando confianza, porque a mí me platicaban que Sergio era especial, una persona especial. ¿Nunca tuviste confianza con él así de...? No, inclusive, yo nomás platiqué una sola vez. ¿Una sola vez? Ya el último, ya cuando... ¿Platicaste una sola vez con él? Sí, fuimos allá para Cozumel. Nos pasamos en un ferry muy bonito. Sí. Y fuimos a tocar una estilo Plaza de Toros. Cuando llegamos al hotel después del show, a ver si nos sentamos a cenar y ahí platicamos muy poquito. No había alcohol de por medio. No. No había alcohol de por medio. Sí, como todo, sí. Por si dineros estaba, llovecitas, mi bar, una, dos, ya vete a las aves. Sí. El Carmelo. Y yo también me dije, bueno, ya. Pero nomás estaba, te picaba, Marín. Pero ahí en el tiempo, bar, ahí en el tiempo que estuvo con Capaz, casi no piste. Ey. No. Pues no ha gustado, vale. Y cuando te ibas a planta baja, ¿por qué ahí sí, vale? Esa es otra historia. Esa es otra historia, vale, porque ahí había la de Carlitos, vale. Con agua de la llave. Y con agua de la llave. Oye, vale. Entonces, ¿nunca tuviste buena... ¿Sí te quería o no te quería? Pues yo sentía que no. Inclusive yo hasta le platicaba a los muchachos. ¿Saben qué, Carlos? Yo ya me aborrecía mucho yo al Ñero. Con el que me dirigía mucho es con el Ñero, Luis y Rafita, y el, ¿sabes qué? Es que pues, yo me siento, no sé, mal aquí, porque pues, o sea, no podría, yo no podía decir, oye, ¿a qué hora es la salida? Hey. A la hora que sea, usted quiere que esté aquí. ¿Quién te decía eso? Ahí los Rafita y todos. Hey. O sea, nunca te trataron, no sé, la verdad, quiero muy ir bien, a conocer, ¿no? El ángel que está ahí. Sí. Quiero conocer, no sé, el... Caballito, no sé qué sé yo. Sí. Quiero ir a, no sé, a conocer. No, que nos vamos. Y nos íbamos hasta las 8 de la noche. Y ahí estás todo esperado de las 11 de la mañana. Esperado las 10 de la mañana. Y yo a veces sí me sacaba. Pero no, fíjate que dentro de lo que cabe, pues obviamente pues conoces a muchísima gente. A muchísimos artistas, muchísimos músicos que hasta la fecha, muchos artistas que son mis amigos que los he considerado. A raíz de 15 años, pues tú andabas ahí, que te vas a dar el rol. Sí. O sea, tengo muchos conocidos todavía, gracias a Dios. Sí, te abrió las puertas el Capaz. Sí, pues todavía mucha gente me habla bien. Ay. Toda gente, maestro, ¿qué? ¿El maestro de dónde? Sí, ¿no? Sí. Y todavía son dos, tres muchachos me dicen, maestro, ayúdame, ¿cómo canto? ¿Cómo le doy aquí? Pero yo, obviamente, pues yo, porque yo soy lírico, yo... Sí, natural. Con el mariachi. Sí, ¿Te bajaron del cerro, pare? ¿Allá cantabas con las chivas y todo? Andaba con las chivas ahí, echándoles el rastrojo y toda la... Entonces, ¿nunca hiciste realmente... Pues, por lo menos con Sergio, nunca hubo buena química? No, nunca hubo buena... ¿Nunca hubo buena química? Digo, no. ¿Nunca hubo un pleito así? No, ni pleito ni nada. O sea, ni nada, ni me hablaba casi. Y luego, pues, por si nosotros nos hospedábamos ahí en Reforma en un hotel muy conocido y él se hospedaba en otro. Ah, él se quedaba en otro, ¿vale? Sí. No. Sí, nosotros por decir en el... Él solo, en otro. Él solo. Y su representante, don Javier Paz de Cáceres también. ¿Quién era? Don Javier Rivera. Don Javier Rivera. A Javier Rivera lo conocí en el 89. Fíjate nomás. Sí, aquel tiempo. A don Javier Rivera. A don Javier Rivera. Oye, vale, ya que estamos en eso, digo, si no sabes la historia, pues no la tienes que contar, ¿verdad? ¿Supiste tú algo de la muerte? Porque iba Sergio. Javier Rivera. El que lo representaba, ¿cómo se llama aquí en México? ¿El de Independencia? Juan Carlos, no. ¿Cómo se llama? Gerardo, no. Bueno. Sí. Ahorita me voy a acordar. Iban cuatro personas, ¿verdad? Cuando el accidente. ¿Iban? Cuando el percance de... El percance de allá en Michoacán. Sí. No, a nosotros nos contaron que iban tres Suburbans. Sí. Que iban unos atrás y otros adelante y en la del medio iba a ser.
Ey, pues lo iban custodiando a él. Sí, pues iban las tres horas. ¿Él vivía en Morelia? No, en Indianápolis, me parece. Él no vivía, pues, no tenía nada que ver con Morelia, pues. O sea, él es de Morelia. Él es de Morelia. Nacido de ahí, de... él es de Morelia. Michoacán, no sé en qué lado exactamente, pero él era nacido ahí. Sí. Pero, pues, acá todo el tiempo, pues, se fueron a Estados Unidos y allá empezó ahí. Sí. Dicen que era ingeniero de Montes, de Durango y de ahí. ¿Era ingeniero de audio? Dicen, y entonces, que el gordo era el chofer de... El gordo grandote, el de la tambora. Sí. Era el chofer de Montes y Rafita, tecladista de Montes. Fíjate. Fíjate cómo es la cosa. De ahí les dieron la vuelta y pues... Porque nunca se supo la cuestión del accidente cuando lo mataron y todo. Nunca se... Nunca se reveló nada. O sea, nomás que lo mataron y que lo mataron. Y nomás que lo mataron. Hasta una película hicieron que... Ah, hicieron película. ¿Película? Ah, la muerte de un cantante. ¿Sabes cómo se llamaba? Sí, vale. Hicieron todo y entonces iba Javier Rivera, Sergio y este... que era el representante? Era aquí en México. Me quiero acordar. De Independencia. Nomás ellos tres iban. Sí, no, en esa vez iba, según eso, también iba Beto Durán. Pues ya ves que se cuenta todo, en esta iba fulano, si en esta iban todos y en estos. Pero realmente son puros mitos, ¿verdad? No se sabe la no, verdad. No, la verdad no se sabe. Ah, ni ustedes la supieron, la verdad. No, y aparte, pues tú dices, ¿por qué yo investigo así mero? No, pues, bueno, yo... pero siempre, regularmente, ¿no? Pasó pero, eso. Regularmente sí se sabe, sí. Sí, pasó eso y aquí. Porque aquí cuando estaba Capaz de la Sierra, yo digo, sí, un tiempo que tuvieron un accidente los de las pantallas también. Sí. Los de las pantallas y... Ahí también así como que dices, sí se sabe. ¿Sí? Pero obviamente dices, no, pues que de un día para otro. Estábamos en el hotel cuando nos avisan, no, pues que murió Sergio Gómez. Exacto. Y que vamos a ir a la funeraria y que alístense porque sabes que... Hey. ¿A los cuántos años murió él? ¿Cuántos años tenía? Ah, ve como... Unos 40. Por ahí. ¿Muy joven? Muy joven, azul. Pues, señor. Estaba muy joven. Pero, pues, ¿sabe por qué sería? Fíjate que es casi uno... Yo como lo traté poco, yo casi no hablé. Sí, no lo conociste tú. No, nomás fue como algo así, como algo pasajero. Pero así. Qué raro que estuvieran en el mismo escenario y no se acercara una palmadita, bienvenido, cualquier cosa. No. ¿Nunca tuviste un apoyo de parte de él? No, inclusive él hacía su show y yo me hacía para atrásito, o me hacían para atrásito. ¿Qué te decían? Échale para atrás. Échale para atrás. Reversa. Échale reversa. No, pues él me quedaba y él hacía su show. Había un chavo que se sabía que se llamaba... ¿Quién? ¿Cómo te llamas? No, pues que me llamo... Era un muchacho que la hacía de gay, pero trabajaba ahí en las luces. Un día, fíjate, pare. Bien chistoso. Ah, pues que la Yuyis le decía, creo. Estaba yo y estaba echando las luces y la luz y volteaba. Y de repente veo que uno con un gorrillón, se hace, bueno, sé que es que él era el mismo. Sí. Pero yo no, esta cara la he visto en algún lado. Porque Sergio, ¿sabe qué? Le hace, y luego está grandote. Sí. Sergio, mi amor, quiero cantar y que sabe qué. Achí, a ver, suante, véngase, mija. Véngase a cantar una canción. Y yo decía, este cabrón, ¿dónde lo he visto? Y después que pasó el show, hicieron su show y tan y se va. Y otra vez lo vuelvo a ver en el pinche barro de la luz. Era armado. Era armado. O sea, traían su chavo armado también, sí. Y subían. Sí, subían, hay mucha gente. Sí. Pero Sergio tiene un ángel, o como se le pudiera llamar, ¿vale? Que aunque ofendiera a las mujeres o a los muchachos o de diversos sexos y todo eso, homosexuales, borrachones, como yo, Biznando, así. Las trataba y no se evitaba la raza. Sí. O sea, les decía... Tenía ese control. Tenía ese control. Tenía ese control. Sí. Y no pasaba nada. Y entonces yo, cuando veo aquel canijo ahí bien, dirigiendo el güey cañón de la luz, sí. Yo, ¿de dónde lo he visto? Ah, pues en la lluvia, el que estaba acá. trabajaba pues con Capaz. Sí, trabajaba ahí en las luces. ¿Y supiste quién le puso Capaz? Porque fueron como nombres muy, muy impactantes para la onda duranguense, güey. Sí. Según eso, yo me supe la historia bien. Que le pusieron Capaz, obviamente, cuando estás en un grupo chido, o bueno, o ya está muy solicitado, sí. Dice, no, es que aquí tenemos mucha chamba, entonces si me salgo, ya no va a haber la misma chamba que había acá, no, pues hay que aventarnos el tiro. Sí. Y yo me lo supe por el que fueron capaces de deshacerse de eso que traían. Ah, por eso son capaces. Ah, órale. Si a nosotros, sí. Cuando nos salimos de Capaz de la Sierra, sí. Nos querían poner los Capaz del Monte. Ahorita vamos a entrar a esa etapa. Sí, vale, no. Oye, no, resulta que entonces muere y pues ustedes así como que se hicieron los...
como Shakira, los sordos, tontos o mudos. Sí, no quisieron indagar ni. No, inclusive. Ni Rafita, pues, que era uno de los dueños, ¿no? No, inclusive yo creo que a ellos sí los mandaron hasta a llamar para averiguaciones y así. Sí. Sí, fueron malos. Y ustedes se fueron al velorio y. Fuimos todos al velorio, todos. ¿Siguió capaz un tiempo sin Sergio entonces? Sí, todavía sigue ahorita capaz. Sí, pero en ese tiempo que estaban fuertes. No, ahorita siguen obviamente los muchachos, pero en ese, pues en ese entonces. ¿Verdad? Estaba Luis Guadarrama desde que entró ahí. Sí. En el auditorio de los maros de los Guadarrama de los Buquis. Sí. Luis de cantante y tocando trompeta ahí. Sí. De la Sierra. Sí. Esos muchachos, estos de ahí como que pararon un poquito y estuvo, creo, el hermano de Sergio. Pero en ese entonces, cuando recién murió él, recién lo mataron, ¿ustedes siguieron con la gira rápido o pararon un tiempo? No, es que estábamos ensayando y fue. No, ya llevábamos tocando, güey. Nosotros como AK7. Porque cuando lo mataron, pues ya nos habíamos salido desde. Porque fue mayo. A ver, entonces. Cuando ya salimos en mayo. Entonces mayo, la historia junio, es al revés. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Mm. Fue donde tan. Pero nosotros. ¿Ustedes llevaban 6 meses como AK7? Sí, sí, vale. Y él ya traía otro grupo. Él siguió con. Él siguió con. ¿Se salieron? Órale, entonces cuando a él lo matan, ¿usted no tenía nada que ver? No, pues no, ni lo veíamos ni nada de eso. Ni No, vale. ¿Y por qué vino, por qué se salió el resto del grupo de él? A mí me invitó Rafita, porque cuando estuvieron dificultades, fue en un evento. Entonces teníamos jale el próximo viernes, ya a comenzar a tocar. Y bajando de tocar, en el primer turno, la primera tanda, ya me dice Rafita, póngase a ensayar todas las canciones de Capaz de la Sierra, porque para el otro fin de semana las va a cantar usted. Sí. Me parece perfecto. Sí, ya más o menos te lo sabías, güey. Sí, ya estabas empapado. Ya estaba. Que nomás subamos las de tono y no hay ningún problema. No, yo ahí las acomodaba y dije, no, le damos. Sí. Las que ya traigo, si quieren, no, sí, mero. Y no las cambiamos tanto de tono, güey. Porque todas las canciones las volvimos a. Las pusimos a estilo de AK7 y le dimos mucho tiempo. Sí. Mi credo, volveré. Aquí estoy, todas las cantábamos. Sí. Más las grabaciones que habíamos hecho. Como la vinda a las 3, la llamada. Sí, sí, ya fueron de la nueva de. Sí, la nueva de. Entonces, el grupo se sale, tuvieron problemas con Sergio, pues seguramente económicos. Igual a los 8 días se armó ya. ¿De volada? De volada, güey. ¿Y de dónde salió el nombre de AK7 ahí? De A. AK7. La A de antes. Ah, el alcalde capaz. Sí. Y 7, los 7 que nos salimos de ahí. ¡Qué chido! Por eso dices, AK7. Sí. Y como decían ahí, hoy nomás, yo decía, óyelo. Exacto. O sea, yo como AK7. El óyelo es tuyo. El óyelo es mío. Exacto. Así que digan, no, cayoque. No. El óyelo es tuyo. Y el AK7 es de los dueños, pero el óyelo fui. ¿Sergio buscó músicos de volada? En caliente. Se fue de unos chavos de Liberación, te digo, Luis Guadarrama, que ahorita es muy buen, mi amigo. Mira. Sí. Y se fueron. De los otros ya no conozco bien. Jair Loredo volvió, se me parece. Ese muchacho que tocaba batería del principio con Capaz. Sí. Antes de que entrara Carmelo Gamboa. O sea tuvieron un pleito y fue bomba porque se mandaron a la. Sí. Sí. De volada. Ya, pero se arreglaron bien pronto. Mira, que esto y que lo otro. Pues que cuántos por el nombre y esto y lo otro. Porque iban, estuvieron después en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Sí. No, más que cuánto y tanto y por qué. Y se arreglaron y. Sí. Continuamos nosotros ensayando aquí. Se quedó él solo, de todo el grupo que traía. Y Beto Durán, el de la barba. Ah, sí. De él. De los originales de ellos, ellos dos más. Y después ya entró su hermano. Después entró su hermano, pero también ando ahí. Porque es el dueño del nombre, ¿no? ¿O es el que se quedó? Es su señora, de Sergio. Ah. Sí, la señora es la que le anda más. La esposa vive, güey. Sí, vive ahí en el. Se me hace que en Nueva por allá. No, ¿cómo se llama? Minneapolis. Allá por Estados Unidos. Allá, sí. Ella se quedó con el nombre. Sí, pero primero lo traía el hermano de Sergio Gómez, Juan Gómez. Sí. Entonces, no sé qué problemas tuvieron ahí. Y ahorita se llama un grupo Capaz, pero con C. Ah. Capaz de. Juan Gómez, algo así. Que es del hermano de Sergio Gómez. Sí, porque el nombre lo tiene la esposa. Sí, la señora. Y pues no lo utiliza. No.